Este máxico paraxe no lugar de Soto, en Nogueira, é parte da historia dunha checa chamada Lucy e un neozelandés chamado Kai, que no pasado mes de xullo emprenderon unha aventura a través da apertura da Casa Rural Cabo do Mundo. Pese a que en realidade a verdadeira aventura comenzou xa hai tres anos, cando toman contacto dende moi lonxe co que daquela era unha casa en ruínas no máis profundo da Ribeira Sacra. era un poco por causalidad por un amigo que tuvimos en Palma de Mallorca que tenemos en Palma de Mallorca él trabajó en Ferol un año y siempre nos contaba de Galicia de Ribera Sacra bueno de Ribera Sacra no Galicia de la gente y por fin mi marido estaba buscando por internet y así para conocer lo que hay aquí y encontró esta casa con otras más y como dos años después que nos dijo el amigo esto, nos vinimos a un fin de semana para echar un vistazo, ...como es, para descubrir lo que es. No tuvimos ni idea lo que, lo que vamos, lo, vamos a ver. Llegaron directos a Soto ...da man inmobiliaria de la provincia. No, lleguemos a, era en Rábade... un señor de inmobiliaria y nos quedamos allá y nos llevó a diferentes casas porque claro ellos quieren vender también lo que quieren vender y por fin llegamos a esta que ya era casi a las seis de la tarde, era en enero, pues casi oscuro y el señor decía no vale la pena ir a verla, es que no tiene acceso con coche, no tiene, está todo en maíz, todo esto y nosotros decíamos sí, si es que queremos verla, porque claro se veía la vista bonita y la vimos día siguiente por la noche nosotros hablando, hablando y día siguiente por la mañana tenemos que verla otra vez, los dos solo, <laughs> mm. y conseguimos la llave y vimos por dentro y nos decidimos en este momento de comprarla. No era previsto comprarla, pero nos enamoramos de la casa, era como de una... un cuento, ¿no? Con... sí, era así, era... Ya era todavía más. <laughs> sí, bueno, cambió algo, era ruinoso antes, en ruina, y tenía diferente encanto, claro. Mm. Entón, cambiarlo, reformarlo, dá un pouco pena, dá un pouco que quitas algo que existía, pero non se podría ser sin esto. Chegados dende as antípodas e dende Centro Europa traballaban nos últimos anos en diferentes embarcacións no Mediterráneo, comparada en Mallorca nos últimos invernos. De primeiras non era a súa intención converter o que sería o seu fogar de Soto na parroquia Ribeira de Nogueira nun establecemento para o turismo, pero finalmente Lucy e Kai decidiron que ademais deles todo o mundo poida disfrutar dos seus singulares espazos a través das súas cinco estanzas. La verdad que no, que vinimos aquí para nosotros, en principio yo no quería comprar otra casa porque reformamos una en Mallorca y yo quería disfrutar, a descansar, a leer el libro y lo, te, lo que toca, pero la compramos y casi puedo decir que era más trabajo que pensábamos y más o menos en la mitad del proceso decimos ¿qué vamos a hacer nosotros con casa tan grande? ¿No? Porque es bastante habitaciones, somos solo los dos. Pues luego decidimos convertirlo y por eso por ejemplo no planeamos algunos baños primero solo eran habitaciones y luego tuvimos que añadirlo después porque cambiamos un poco la idea pero y así orixinais ideas respectando as construccións tradicionais das dúas casas unidas e coa axuda de artesáns e albanéis da zona abriron fiestras con vistas ao cabo do mundo, conservaron detalles e imprimiron un carácter acolledor e tamén moderno a esta casa. Un traballo ilusionante verán a verán que se ve agora culminado. Era mucho trabajo y algunos días veías cosas que más se eh, destruyeran, que, ¿no? Y no digo que era fácil, pero muy nos encantó hacerlo. Era un proceso y con, todos, con toda la gente junto que lo hicimos, uh -huh. lo pasamos muy bien, de verdad. Y todo el pueblo nos apoyaba y, ¿sabes? Eh, les encantó a ellos que nosotros estamos haciendo esta cosa aquí porque Aquí gente se va normalmente, ¿no? Y era, era eso. Ahora ya está terminado y casi que me falta uh, la obra, ¿no? Al proceso que hicimos, porque ahora haces los detalles la, ya diferente. Y era mucho de amistad y sí, de verdad. A primera vez que Kai llegó a Ribeira Sacra, en concreto a esta zona, quedó impresionado por la paisaje y quietude. quietud. De tranquilidad. Eh, ...el bosque, tranquilidad... ...y la gente, la gente aquí en, um, en esta zona... ...en um, Galicia, más o menos uh, todo... Uh, ...la gente es muy buena... ...muy, muy uh, simpática... ...para mí es uh, de, de mundo 30 años antes... Um, ...la gente, la mentalidad es, es fantástica". Algo que también parece ser... ...que o que más valoran los turistas que pararon aquí... La zona es muy, muy especial porque eh, no mucha gente, es muy, muy tranquilo, es de bosque, de río, es lo, de vistas, es increíble. Eh, es, para, para la gente es muy tranquilo. No saben si rematarán instalando aquí a su residencia permanente, pero es una idea que no descartan. Sí, para muchos años, sí, a mí me gusta esta zona mucho. Um, Sí, en futuro sí, sí me costa moito. Polo momento a casa estará aberta ao público na tempada de verán. Os seus propietarios están acostumados a viaxar, tanto polo seu traballo como a polo seus lugares de orixe. Nunha próxima volta Nova Zelanda continuarán a espallar e promocionar a esencia da Ribeira Sacra, nunha paraxe para nos tan cercana e non tan remota para algúns visitantes. Cada año, um, hasta tres años, cada año yo tengo amigos desde Nueva Zelanda, visita aquí, cada año, so es, es muy bueno, a mi, mis amigos les gusta esta zona mucho, en la, la casa también. ¿Lo de comer? Es oh, fantástico, sí. <laughs> y, uh, tonera, mariscos, um, pulpo, um, los vinos también, en, en Ribera Sacra, riquísimo. <laughs> deixar o coche, escoitar a auga do miño e os regatos, ver a mencer e atardecer no cabo do mundo ou ducharse contemplando estas vistas son só algunhas das posibilidades que nos ofrece esta casa, que volveu a vida gracias a dous viaxeiros chegados dende lonxe.